pues muchas gracias a todos los que están por aquí. Esa. Arriba, Yucatán. Pues hoy traemos un tema. Nosotros vamos a ser bastante breves, pero concisos. Vamos a hablar del recado negro. El recado negro es para mí algo que me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención desde que por primera vez lo conocí, o sea que desde muy niño. El color negro para mí trae misticismo. Acá hay muchos amigos acá. Como que es algo que no es común ver un alimento, un plato que es negro, ¿no? Como que siempre trae como que dudas, si va a saber a quemado, si va a estar amargo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que yo me siento muy contento y afortunado de tener en Yucatán como un guiso tradicional, ancestral, y con él preparamos el pavo en relleno negro. Pero les voy a poner primero un pequeño video, porque yo realmente como yucateco lo que les quiero mostrar es la cultura que tenemos, ¿no? Nuestra historia, nuestras raíces. Creo que para mí es lo más importante. Mostrar el arraigo y el acervo culinario e histórico, cultural que tenemos en México. Y eso es lo que define nuestra cocina hoy en día y nos diferencia de muchas otras cocinas en el mundo, ¿no? Creo que en la importancia de nosotros está nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía. Entonces, si nos pueden poner un video de. Hay un pueblo que se llama Tipical y hay una mestiza que tiene alrededor de 70 años, Doña Tina, que ella, entre otras cosas, es experta en hacer el recado negro. Entonces, pues quise darle esa exposición a la gente que merece tener esa vista, que merece ser conocida, que es la gente que mantiene nuestra cultura, nuestras recetas a través de la herencia de boca en boca, ¿no? Herencia familiar. Entonces yo creo que es algo que tenemos que cuidar. Y si nos pueden pasar el videito para las luces. El recado negro es para mí el guiso o el ingrediente más complejo de la cocina yucateca. Es un guiso que muchas veces pasa desapercibido, pero para mí esconde una gran duda, un misticismo, que tiene un misticismo, que tiene algo escondido. Ver un plato negro es algo que transforma, que te puede conmover, que te puede asustar. Creo que las respuestas o los sentimientos que puede transmitir un plato negro son muchas. Hay en muchos restaurantes en la ciudad, hay muchos guisos de pavo en relleno negro, pero creo y estoy convencido de que solo en el interior del estado de Yucatán, en las pequeñas comunidades, es donde podemos encontrar la verdad y la historia de ese sabor. Ese sabor complejo, de quemado, de diferentes especies, pero que no es amargo, el color negro, los aromas, esa sensación que te da ver ese proceso de cómo se elabora, ese proceso ancestral, es algo muy enriquecedor y es algo definitivamente único de Yucatán. Nos fuimos a un pueblo con Doña Tina, que se llama Tipical, donde quisimos mostrar una persona de la región, o quiero mostrar una persona de la región, donde se vea cómo es el proceso del recado negro y quién mejor que una persona local, una persona de una comunidad, una mestiza, alguien de descendencia maya. Definitivamente, yo siento que la cocina es ciencia desde que se inventó el fuego, ¿no? Hoy estamos aquí en Tipical, aquí con Doña Tina, viendo el proceso desde cero. Es una persona que lleva muchísimos años haciendo este proceso y otros. Esto tiene un valor cultural muy importante y que tenemos que ayudar a que no se pierda. Podemos ver que, pues aquí en estas comunidades, pues son a veces, muchas veces son condiciones precarias y es gente que
vive de la milpa, del cultivo, viven del maíz. Entonces, el recado negro sí conjuga la historia, el conocimiento, la cultura, pero sobre todo la identidad de Yucatán. Realmente estar en una comunidad, con una familia de Yucatán, el sabor que tiene este plato es de mucha, mucha personalidad. Es un plato único, es un plato que me enchina la piel cuando hablo de él, cuando lo pienso. Entonces es algo que realmente tenemos que mostrar, tenemos que ver quién es la gente de valor en nuestra comunidad, la gente que nos mantiene la historia, que mantiene la cultura, que mantiene quiénes somos. Es un plato delicioso que espero ser guardián de este conocimiento y de evolucionarlo. El recado negro y el color negro es misterio. Yo soy Roberto Solís, dueño del restaurante Néctar y Junik aquí en Mérida, Yucatán. Gracias. Bueno, pues ya vimos un poco de lo que es la tradición y ahora vamos a hacer un plato que es un poco la evolución o cómo adaptar a otras cosas el recado negro. Este plato lo hice cuando estuve en estancia en Japón y quería hacer un tempura, pero que fuera mexicano, ¿no? ¿Cómo lograr un tempura mexicano, pero con y que tuviera mucha identidad yucateca? Entonces, pues hicimos unos pétalos de cebolla, que aquí Pepe está pasando por un tempura de recado negro. Es un plato muy, muy sencillo, pero yo creo que en la sencillez está la complejidad. La verdad que no hay gente que lo pruebe y que diga que no le gusta. Inclusive hay gente que no le gusta la cebolla y dice, esta sí me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que este plato representa muy bien el Yucatán actual, los sabores actuales de Yucatán. Y pues básicamente las pétalos de cebolla que pasamos un poquito por harina y después hacemos un estilo tempura con harina de maíz y harina de trigo. Y nada más, bueno, lo pasamos ahora a freír. Y eso es una manera mía, es una manera de nosotros para poder representar el recado negro, que también pues es una pasta, para los que no lo conocen, es una pasta que se hace a base de chile, de un chile que le dicen chile país, que es un chile rojo pequeñito que se seca. Y el secreto está en quemarlo, tatemarlo. Mientras más lo tatemes, menos pica. Entonces hay gente que le gusta no tatemarlo todo, hasta que quede negro completamente, si no le gusta dejar un poquito de picor. Entonces, pues eso es según cada quien. Y eso se pone con otras especies que también se ponen a tatemar o no, depende de cada quien, como ajo, como pimienta negra, como comino, como clavo, pimienta tabasco. Y todo eso se tatema y después se muele, ya sea la manera ancestral, pues en metate, en una piedra. O en un molino ahora de mano. Entonces, pero antes de eso, el chile que se tatema, para quitarle el amargor, se remoja en agua. Se remoja en agua hasta que el agua queda clara. Mientras siga saliendo oscura, quiere decir que todavía tiene ese amargor, ¿no? Entonces se remoja mucho tiempo hasta que el agua corre clara, ¿no? Y después ya se muele y se forma la pasta de recado negro. ¿Por qué el recado negro es tan importante para mí? Porque el guiso más conocido en Yucatán, y seguramente todos estarán de acuerdo conmigo, es la cochinita. La cochinita todo el mundo la conoce, pero el recado negro o el pavo en relleno negro casi nadie lo conoce. Entonces, para mí, el relleno negro es un plato mucho más complejo debido a la preparación y también al sabor, que cuando tú lo ves dices, no, esto va a saber quemado, va a estar amargo, y cuando lo pruebas te das cuenta de la complejidad
de la salsa y lo redonda que es, ¿no? Entonces, yo quiero mostrar realmente algo que siento que es un tesoro que no está explotado, ¿no? Que es el relleno negro. La otra pasta que tenemos es la de recao rojo o achiote, que también todo el mundo la conoce. Tenemos recado blanco, que es la base, un poco la base de los marinados y para los guisos aquí en Yucatán. Y esta cebollita, pues creo que ya ya mero está, ¿no? Y la vamos a presentar aquí con un plato que pusimos un poquito de unos carbones para, ya está, jálase, para mimetizar un poco que cuando se lo presentemos al comensal, muchas veces se confunden y muerden el carbón, aunque no lo crean. Entonces es un poquito jugar también con ese tema, ¿no? Y ahorita que los va sacando Pepe, vamos a ponerle una. ¿Dónde está la mayonesa? Bueno, aquí tenemos una mayonesa que hicimos con chile xcatic, que es un chile alargado, de mucho sabor, pero no pica tanto. Y lo que hicimos con este chile lo tatemamos bastante, pero dejándole el sabor. Y realmente lo emulsionamos. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a inyectar la cebollita con esta mayonesa, para que no se vea, ¿no? Le vamos a ir poniendo acá. Híjole, está bien. Y listo. Oh. Pues ese es un plato, se llaman cebollas negras, cebollas en tempura recado negro con mayonesa de chile xcatic. Pues es un plato simple. En México creo que no necesitamos ahondar tanto en otras cosas porque ellos tenemos los ingredientes y la historia para poder crear cosas excepcionales con ingredientes tan sencillos. Con sencillos pero complejos a la vez, que son fruto de la historia, no de nosotros. Yo creo que es nada más ver la manera cómo aprovecharlos y usar la creatividad para poder mostrarlos. Pues muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Fui muy breve, pero espero que les guste. Breve pero conciso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. I'm myself just curious to try it. Yeah. It was really inspiring. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Gracias. Gracias.